Señor, abre mis labios. El ignorante no los entiende, ni el necio se
los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Serán dispersados. Pero a mí me da la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no verán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de mi mano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros una agua pura, que os purificará. De todas vuestras injusticias y todas os seré purificado, y os daré un corazón nuevo, y os incluiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os incluiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Para que te acuerdes de él, que el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo tus pies.
rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Del Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Visitará el sol que nace de lo alto.
siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de Reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, la valiosa intercesión de la Virgen María, cuya gloriosa memoria hoy celebramos, y danos parte en los dones de tu amor por la intercesión de aquella a la que hiciste llena de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones.
oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de México, nuestra patria, y corazón del continente de América. En esta misa de las 9, como todos los días, se reúne el Venerable Cabildo de Guadalupe para ofrecer el culto más perfecto a Dios, que es la Eucaristía,
y pedir a Santa María de Guadalupe la intercesión, protección y amparo sobre todos nosotros. Para esta misa, esperamos que lleguen los peregrinos de Suteim, Chimalhuacán. Seguramente están por llegar. También encomendamos al eterno descanso a una gran mexicana que falleció ayer y una gran bienhechora de la Basílica en los momentos de la construcción hace 40 años, la señora María Luisa Reynoso, viuda de Río Seco. Que Dios nuestro Señor la tenga en su gloria. Hermanos, ingresemos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Esta Eucaristía también pedimos por todos nuestros hermanos hispanos de la Unión Americana en estos momentos tan difíciles para ellos, previas a las elecciones presidenciales. Todos ellos se unen a través de ESNE, el sembrador, tanto en California como en el Bajío, en nuestra patria. Oremos. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad, para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta.
Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús. Y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, el texto del Evangelio de hoy nos narra una de las tantas parábolas que Jesús utilizó para mostrarnos, para enseñarnos, para entrar en la profundidad de lo que es la realidad invisible, pero palpable, del reino de Dios, de su presencia. De muchas palabras que se encuentran en todas las tradiciones del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, el mismo San Juan, encontramos este caso en el cual Jesús nos explica con detalle la palabra. No es necesario, podríamos decir, hacer una reflexión o homilía tratando de buscar la profundidad del significado. Lo hemos, lo acabamos de escuchar. Esa semilla es la palabra de Dios. Hay que llevarla, hay que sembrarla. Y aquí, hermanos, se encuentra el gran dinamismo
la energía profunda del reino de Dios que actúa en nuestras vidas. Jesús utilizó una imagen agrícola muy adecuada para su época. Quizás si Jesús nos dijera la parábola en nuestro tiempo, utilizaría otros parámetros, ya que los paradigmas actuales, es decir, las maneras de comprensión en la cultura que tenemos hoy, es diferente. Nos atreveríamos a decir que Jesús probablemente en nuestro tiempo nos diría: el reino de Dios es semejante a unos padres de familia que mostraron la palabra de Dios a sus hijos, a sus amigos, a sus compadres, a sus vecinos, a sus conciudadanos, de muchas maneras. Que creían firmemente en la fuerza transformadora de la palabra de Dios y de lo que se realiza en la vida de cada uno. ¿Podría asemejarse esta parábola en nuestro tiempo a quien lleva esa palabra y la vive teniendo una responsabilidad en la vida? ¿Un catequista? ¿Un buen maestro? ¿Un coordinador de algún grupo de pastoral? ¿Alguna superiora de la comunidad? ¿Un sacerdote? ¿Un diácono? Que tiene la responsabilidad de llevar ese tesoro encerrado, pequeñito, que se llama semilla, a los demás y soltarla. Y creer firmemente que esa semilla, que aquello tan pequeñito se transformará. Y lo hemos escuchado, hermanos, en la primera lectura, donde San Pablo nos narra lo que acontecerá en nuestra vida. Aquello muy pequeñito, aquello tan insignificante como es nuestro cuerpo físico. Al momento de nuestra muerte sabemos que realizará una transformación. Y no nada más hacia la descomposición y a convertirnos en ceniza, sino Pablo se va más allá de lo que es el fin de aquel que es templo del Espíritu Santo. Es decir, que cada uno de nosotros experimentará la glorificación de nuestro cuerpo físico en la resurrección final. Y es exactamente la misma parábola que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, donde Jesús nos introduce varios elementos. ¿Crees que esto puede suceder? ¿Crees que una semilla al morir puede producir mayor fruto? ¿Puedes creer que la palabra de Dios que tú proclames puede cambiar la vida de los demás? Hermanos, hermanas, en la piedad y religiosidad popular todavía afortunadamente tenemos algunos elementos al respecto. Todavía se escucha en algunas familias: padrecito, léale los evangelios a mi hijito, está asustado, mi hijita va a tener una operación. Y si vemos en la profundidad de esta realidad, de un acto de tan sencillo, es creer que la palabra de Dios transforma, cuida, opera en nosotros el dinamismo del reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros no tenemos en nuestra casa el libro de la Sagrada Escritura? Quizás colocado en un bonito atril o cojín en la sala o en el comedor.
pero no nada más de adorno, sino que es tomada esa palabra de Dios para ser proclamada en esa iglesia doméstica que se llama familia. Y ahí, hermanos, está la profundidad de lo que es lo que Jesús nos proponía: llevar la palabra, sembrarla. Y algo muy importante que nos dice Jesús en la parábola de hoy es: nosotros no hacemos nada. No vamos a pedirle a la semillita que se desbarate y se transforme y dé fruto en mucho más. Es algo que está implícito en la realidad de la dinámica de la naturaleza. Y con esto Jesús nos explica cuál es la acción de la palabra creadora de Dios, la palabra sanante de Dios, la palabra transformante de Dios en nuestras vidas y en nuestras realidades. A partir de nuestra fe en decir, la llevo, es decir, la distribuyo, la siembro. Dios, en su infinito amor y misericordia, hará que fructifique. Recientemente, hermanos, hemos escuchado la expresión: somos discípulos y misioneros del Señor. Sí, todos los bautizados. Y en la profundidad de este hecho es continuar la misión de Jesús, que no es otra sino la misión de su Padre encomendada a Él y transmitida a nosotros, sus discípulos. Y esa misión es llevar buena nueva. Porque la palabra de Dios no es fatídica, no es negativa, no es destructiva. No se parece a las noticias de la televisión, de los noticieros, del radio, o aquello que se imprime en los periódicos. La palabra de Dios nos habla siempre de algo que es la profundidad de Dios: su bondad, su amor, su perdón, su misericordia. Y es esa palabra de Dios, esa semilla que presente en nuestras vidas empieza a transformarnos en perdón, en justicia, en verdad. Nos empieza a transformar hacia aquello que es ese reino de Dios que nos circunda, que no es otra cosa sino la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas. Hay un texto en el libro del Apocalipsis muy interesante para comprender cómo ingresa esta semillita, esta palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Dice el texto del Apocalipsis: he aquí que estoy a tu puerta y llamo, y si alguien escucha mi voz y abre, entraré y cenaré contigo. Esta es la acción profunda de esta palabra transformante, de esta palabra encarnada que es Jesucristo. Abramos pues las puertas a Él, al Redentor. Y esto, hermanos, concluye perfectamente aquí en el Tepeyac, en 1531, esa palabra encarnada, siendo portada por Santa María de Guadalupe, llegó a nuestras tierras, a dos culturas que parecían destrozarse y estaban a punto de desaparecer. Ahí, Santa María de Guadalupe llegó y sembró. Los frutos los conocemos: rosas. De un ayate, su venerable imagen. Formas nuevas y maneras diferentes en los cuales esa semilla del reino
se hace presente y permanece en medio de nosotros. Ya no es algo hacia el interior de un sueño o de una visión o revelación. Muchos de los textos de las narraciones sobre las apariciones de Nuestra Señora insisten en la frase, y en ese momento se convirtió en señal. Sí. Señal de que el reino de Dios empezó a dar frutos en estas tierras y que lo sigue dando al día de hoy. Es importante reconocer que esos frutos no son solo al interno de la comunidad cristiana, o podríamos decir al interno de la comunidad guadalupana, sino esos frutos son para compartirlos con todos nuestros hermanos de buena voluntad. Y es ahí donde nosotros nos convertimos en discípulos y misioneros. Sí, hermanos, nuestra fe, nuestra profundidad de creer en Dios, en Cristo nuestro Salvador, en sentir la acción transformadora del Espíritu Santo, no es nada más para lo interno, sino es para transformar las realidades sociales. Cuidado con aquellos que en estos días insisten que nuestra fe es para vivirla dentro de las iglesias y de los templos, al interior de tus familias. No. Nuestra fe está para compartir la grandeza, el esplendor y la belleza de esta palabra encarnada que se llama Jesucristo en las realidades tan sangrantes de nuestra sociedad de hoy. Y es necesario proclamar y sembrar esta semilla ahí donde se necesita más. Ahí donde hay narcomenudeo. Ahí donde hay desapariciones, ahí donde hay corrupción, ahí donde hay pleitos entre los legisladores, ahí donde no se entienden ni los ricos ni los pobres. Atrévete a sembrar a Jesucristo, palabra encarnada de Dios, y en la fe observa la transformación de esta cultura mexicana, de esta cultura que está en el cruce del manto de nuestra Madre Santísima, Santa María de Guadalupe. Pidamos, hermanos, al Señor, que venga en nuestra ayuda para que, por la poderosa intercesión de su Madre, escuche nuestra oración. Respondemos a cada petición: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Espíritu Santo que engendró en las entrañas de María el Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador, oremos. Padre, escúchanos. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor, oremos. Padre, escúchanos. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes, oremos. Padre, escúchanos. Por los peregrinos de Sutein, Chimalhuacán, oremos. Padre, escúchanos.
por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María de Guadalupe y la de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón.
gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó, y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos y proclamamos sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.
Pedro Mijal estaba mal.